Listo. Estamos con los estudiantes integrantes del semillero de investigación de la institución educativa Manuel Uribe Ángel del municipio de Envigado. Ellos van a responderles muy rápidamente la pregunta que nos han hecho los estudiantes de la institución educativa del Peñol acerca de cómo hacer una buena investigación. Empecemos por dar respuesta a ese interrogante con algunos elementos básicos de cómo hacer una buena investigación. Cristian, si quieres hacer una buena investigación, ¿de dónde partirías? ¿Cómo empezarías? Pues hay que analizar muy bien la pregunta. O sea, dependiendo del tema, de las preguntas, de todas las cosas, pues tiene que analizar muy bien el tema. Pues eso fue muy enredado. No, está bien, claro. Sí, tiene es que decir, saber, conocer el tema. No tiene que saber acerca de qué se está hablando. Perfecto, muy bien. Tiene que analizar demasiado bien la pregunta. Luego. O sea, la pregunta de investigación. Lo que uno está. Sí. Es decir, entonces, primero hay un tema, muy bien, tú lo acabas de decir. Primero hay un tema que lo tiene que conocer en profundidad a qué se pretende investigar. Y luego hacer una muy buena reflexión acerca de la pregunta de investigación. Bien, esas son las bases iniciales para una buena investigación. ¿Qué más se nos ocurre para hacer una buena investigación, Sara? Comenzar a desglosar lo básico, como por dónde podemos, pues... Sí, claro. Sí, el inicio. Hay que empezar desde lo básico. No se puede empezar directamente con la pregunta fundamental, porque si no, nunca se va a llegar a una buena investigación. Hay que coger cosas más básicas. Digamos, si se está investigando sobre el medio ambiente, hay que empezar con lo básico, qué es lo que significa el medio ambiente. Uh-huh. Si se va a investigar sobre la minería, qué es la minería. Hay que empezar desde lo básico y ir subiendo. Uh-huh. Muy bien. Digamos que eso es como seguir conociendo en forma, pues, en profundidad, como se dice, el tema de investigación. Finalmente, ¿qué más tendría que hacer uno, en términos pues muy básicos de lo que es la investigación, para poder obtener unos resultados, unos datos o una información que, digamos, uno dice, bueno, ya sé y ya he identificado por qué sucede tal o cual problema o tal o cual pregunta de investigación? ¿Qué podría más hacer uno? Pues después de uno saber de qué se está hablando, como ya dijo Sara, pues uno puede empezar con la investigación en forma. O sea, empieza desde lo más básico y va subiendo de dificultad, pues, de complejidad de las preguntas. Usted obviamente va a ir encontrando respuestas y va atando cabos, como pues, como se dice por ahí. Sí. Va atando los cabos y de atar tantos cabos usted va a llegar a una conclusión. Uh-huh. Esa conclusión es el resultado, podemos decirlo, el resultado de una buena investigación. Uh-huh. O sea, que usted quede informado acerca del tema, que sepa de qué se está hablando y que pueda responder a preguntas, pues a preguntas diferentes que se le puedan hacer, o sea, que pueda sustentarlo. Uh-huh. Usted, cuando hable de él, se sepa que usted tiene idea de lo que está hablando, que no está hablando por hablar, que tiene su argumento fijo y pues... Pero las pruebas en sí. La construcción de argumentos y la evidenciación de pruebas. Pues también algo fundamental para poder realizar la investigación bien es preguntarle a personas que sepan del tema. Claro. Ir al campo, preguntarle a las personas que se mueven dentro del mismo entorno, porque dicen que la mejor forma de aprender y investigar sobre algo es la experiencia. Y si no se tiene la experiencia de ir a vivir al menos un momento de lo que se está investigando, uno no tiene nada, simplemente tiene información que se puede encontrar también en internet. Ok, listo. Muchas gracias, muchachos, por la respuesta. Vamos a enviárselas a los compañeros de la otra institución educativa. Hasta luego.